todo el tratamiento. Ah, y el abuelo quería que viéramos cómo amarrar también la se cebolla. Como 100,000 pesos, una hectárea de cebolla. Como 100,000 pesos para producirla. De costos para producir una hectárea de cebolla. Entonces, 100,000 pesos son como 5,000 dólares. $5,000. Te puede dar unas 40 toneladas de lo que le da aquí más o menos promedio. Ok. Unas 40 toneladas. Entonces, ¿a cuánto tienes que darlas para que recupere la inversión y que tenga dinero? Entonces, a 3 pesos ya se sale estable, a mano. Y de ahí para adelante, lo que le vende de 3 pesos para arriba va a ser para adelante. Sí. Entonces, ahorita. Pero así como hoy muchos perdieron, que le dan todos perdieron. Porque creció mucho. No, hijo, porque hay mucha producción y poca demanda. Lo que pasa es que acuérdate que los restaurantes están cerrados todavía, algunos. Están muy deprimidos, no hay venta casi porque sí, por la pandemia. Por la pandemia. Está cerrado mucho restaurante. Hay menos consumo. No, sí, sí. De ahí, papá, ajá, para hacer curtido, para hacer los retos, para no comer. Va, Nayeli. ¿Qué hizo la Nayeli? Para hacer retos de comer cebolla. ¿Y este de la morada? Sí, esta es la morada. ¿De la también, de la morada? Sí, la misma morada. Resulta que la cebolla morada este año. Qué chulada. La cebolla morada casi no había y la cebolla morada, si tú la estaban dando 5 pesos. Ayeli, imagínate esta cebolla para empezar a hacer retos de allá en El Salvador. Y aquí, aquí se están perdiendo porque no están comprando. Cama, imagínate que un envío allá, este gramo todo cebolla aquí. Ah, cebolla, cebolla, cebolla. Dígale, respóndale usted. Un audio, mándale. Mal. No, hombre, vale. La realidad. Bueno, vos me dijiste que le mandaron audio, me dijiste que le dijera cómo ni nada. No. Ahí tienes razón, ¿eh? Súper mal, malísimo. No, disculpa. La realidad, hombre, no. Mira, mira, ya lo escuchó. Déjalo, ya lo escuchó. No, no, déjalo. Que le escuche, vaya tú. No, para allá. Ah, sí. La realidad, pues. Vaya, espérame. Con permiso. Ay, Amparito, ¿por qué se molesta usted? Huevo con chorizo. Oh, este carne bistec, guisada, bistec. Frijolitos. Y hay huevo también. Ay, huevito, sí, normal. ¿Café? No, sí me he portado bien. Aguacate. Ay, chile habanero. Vaya, ¿quién quiere chile habanero? No, si es que este es un buffet. Permiso. Este es un buffet enterito. Mire, comenzamos con huevo. Comenzamos con huevo chorizo. Ay, hasta el agua, hasta la saliva, está haciendo agüita. Frijolito. Luego avanzamos por acá. Tenemos aguacatito. ¿Esto qué es? Salsa roja. ¿Y esto que están aquí? Este es cajeta. Es un dulce. El dulce de cajeta. Ajá. Luego tenemos. Este pan es originario de aquí, de Perico. ¿Lleva dulce también? Sí. Que es como se llama mestizas. Porque va entre saladito y dulce. Es una empanada grande que me la paso. Ajá, aquella que empanada otra. Sí, esa. Bueno. Estas las hacen aquí. Aquí donde venimos y recordamos al alma Marcela Gozo. Igualita. Se llama Doña Monche. ¿Cómo se llama? Doña Monche. Niña Monche. De Perico, Doña Monche. Ah, es artesanal entonces. Sí. Okay. Entonces tenemos las mixtas. O mestiza, que es lo mismo, mestiza. Ah, chile habanero. Este sí es el mero. Sí. Y este es de acá de Culiacán, de pues aquí de. Sembraron, ¿no? Sí, siembran. Ahora se da el chile habanero acá. Ah, o sea que con este no nos podrían decir de que esto no pica, porque este es el mero chile habanero. ¿O no pica? Sí pica. Aquí donde necesitamos a la Alejandra. Y a la chicli, camarada. La chicli, pero... No, sí. Bueno, ahí no va a ser Armando sabrá. Bueno, pues sí. Vaya, tenemos el habanero. Tenemos el quesito. Tenemos más aguacate, más mestiza y más salsita. Eso es la cancha. ¡Ey, qué bonito la bandera de México hace, mire! La parte de decoración. Vaya, ahora le pregunto yo, ¿quién? Jugo, café. ¿Quién le quiere entrar a probar un chile habanero de Alondra? ¿Quién? Vaya, dele. Vaya, permiso, por favor, mona. Con permiso. Pero solo un pedazo. Sí, un pedazo porque está muy grande. Pero este chile habanero está más grande de las rueditas así chiquitas. Vamos a ver.
No, los que hemos visto en Cancún y en todos los lugares que hemos ido son unos así redonditos, pequeños. De allá. ¿Estás segura de lo que está haciendo, Bessy? Es habanero, hija. Es habanero. No pica. Espérese. Vaya, hoy cuenta hasta 30. Ya un minuto más o menos va a empezar la reacción, quizás. Vamos a ver. 10. Picoso. 20. La cara de la gente. ¡Ay, no, cabrón! Espéreme. Es que eso es lo que se viene ahorita, la reacción. ¿Sí se siente? ¿Sí se siente? Es que el habanero es así, ¿verdad? Que al principio como que no quiere picar y después pica. Va, téngame la mano, voy yo. Quiero sentir lo que sintió la... La Bessy. Ah, no. Hasta el calofrío me dio a mi hermano. Ay, no, cabrón. Ya le están llorando los ojos. No ha comido nada todo el día, hombre. Gran úlcera, la. Ay, camarón. La semilla es mala y usted se la está tragando. Camarón. A ver, lo que le deja a los demás. Vaya, contemos. 1, 2, 3, 4. Camarón, mire. 3, 7. Le están llorando. Ahora los ojos. Le están llorando los ojos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 10. No, dice, le están llorando los ojos. 6, 7, ya lo controló, ya. 30, vaya. No, ya no pica. Los otros llorosos los tienen. No, mínimo. Nada más picoso los del Salvador. Pero ahorita miente. ¿Así? Hermano, ¿qué está pasando? No, tanto. Con huevos aquí está chapada. Ah, pues sí, porque a usted le gusta el chile. Usted está contaminado. No, dice. Y mira la cara que tiene, mira. A que dio un jalapeño me enchiló, no se acuerda que no. Ah, había. Sí, bueno, que sí. Fue uno grande que yo tenía. ¿Sí, ¿sí se acuerda? Un jalapeño le hizo drástico. Pero allá en la televisión. Es que sí, hermano, es que esto es feo. Ah, también esto está comprobado. Pero es que está chile simple. No, que acostumbra al chile uno. Al chile de allá, este no. Ella está acostumbrada al chile de allá. Pica, pero no, sí. Tienes un dolor que se aguanta. Pica más jalapeño, no un jalapeño. Este no pica mucho. Pica más jalapeño. No, dice. Así exageradamente. Mira la carita la corta. Es porque el otro chile es peor. Bueno, hermano. ¿Cómo cuál? ¿Cuál es más peor que el habanero? El McDonald's, por ejemplo. Ah, ese sí es horrible. También el Carolina Ripper, que hemos probado también ahí. Es el más picante. Creo que también pularon eso. ¿Cuál? Carolina. ¿Esa sí, por favor. Mira, al Pop le gusta el chile también, va. No. Yo así siento la voz. Sí le gusta. Pero le pico media. Sí, sí, hasta lloroso se le pusieron los ojos. Los labios le han puesto bien rojos. Lo que pasa es que después me arrepiento. ¿Por qué? Porque mucho te pica. Pero al Pop sí le gusta el chile también. Él sí come. Aquel día yo le digo, esta salsa pica. Ay, no importa, me dice, ah, va chivo. Dije yo. Enchilate, pues, le digo. Con la sal sí medio se me pasó ya. Con sal. ¿Te enjuagaste con sal? Con sal, bueno, pues. Sí. ¿Quieres salsa? Alona. ¿Cómo es? Porque si no, no voy a cocinar bien, porque con la lengua. No, ya va a pasar. ¿Sí? Pero no, ¿cómo se quita? Más o menos. Se quita y se traga. Es que la sal corta el chile, pues. Ya estás enchilada, pues ya tienes quemado. Que menos. Ya te va a
¿Cuál salsa quiere? ¿De cuál salsa quiere? ¿De la roja o de la verde? De la que pique menos. No, no, sabe. Yo, macho. Cama, ya te ahorita la agarrando, de parte. Es que no es así fuerte, fuerte. No, dice, ya están los mocos y le aflojaron. No, no, ¿cómo no? Pica, porque pica. Pues sí. Con un jalapeño. Es que hay unos que sí pican y hay otros que no, fíjate, porque hay unos que nada de picante normal se siente. Los venudos. Sí, los jalapeños. No, pues bueno. Ustedes no saben de eso. Ni hablan de eso. Hermano, ¿usted qué sabe, hermano? No, los jalapeños estamos hablando. ¿Y qué es de fresco? Sí. ¿Qué parece al té normal? ¿Al té durazno o qué? Algo así. ¿Como el que dan el chino? Ese es buenísimo. Este es tu soda. Te la cambio. Siento todavía lo picoso, sí. Pero no exageradamente, pero... Pero sí siento, o sea, después como dice, que ajá. Ya ve, después me dice que yo soy mala onda, mire, ve. Salvaje a tu prójimo. Eso se hace, Nayeli, eso se hace. Qué rica está mi comida. Ahí andan moscas. Mano, mona, usted no es buena para comer chino. Quiero ver. Ah, ¿yo? Pero por la cosa de la tía. Es que me hace daño. Sí, ¿cómo es que no he comido chile? Le puse la sal y ¿cómo es que no he comido chile? Sí me gusta, porque si se ha fijado, hoy los tacos, a todo le he hecho salsa de esa de cosas. Sí me gusta, pero me hace daño. Lástima, ¿verdad? La verdad que sí, porque es bueno. Yo antes era como de que a cualquier comida le echaba un poquito de chile, si no, no le sentía gracia. Y así es mi mamá. Se le están saliendo los mocos. ¿Mocos? Sí. Como de que siempre le echaba comida a la... Le echaba chile a la comida. Así como soy yo en general. Ajá, pero vos es. Y fíjate que yo no. Ajá. No pica eso. Es que si come chile. Sí, no le digo que aquel día yo le dije. Esa salsa pica, le digo, no importa, me dice el Pop. Bien, tranquilo. Y le echó un montón. Buena. Mira, está bien rico. Me van a dejar huevo con chorizo a mí. Gracias, Amparo. Y gracias. Gracias, Amparito. Está riquísimo este desayuno. Lo ayudé. Voy a pedir. No, el chorizo con huevo todavía. ¿Me regala un poquito solo de chorizo con huevo? Ayer también estaba bueno todo, camarada. Yo no me lo voy a comer todo. Ah, bueno, que usted me deja la parte picante, mejor. Poquito. Siempre deja la semilla. Siempre le deja a uno la semilla. ¿Sí? ¿Usted? No. Yo no me la puedo comer todavía. ¿Y cuando me lo como? Un poquito. A mí cuando me dan chile me lo como todo. Yo también, pero. Sí, pues sí, es que así tiene que ser. ¿Y después de aquí qué vamos a hacer, cámara? Vamos donde el abuelo de Alondra. Ayer nos dijo. Todavía. ¿Qué hora son? Más que el señor dice que llevó unos elotes. Para hacer asado. Y desde temprano se fue, así que no coman mucho que ya va a haber elotito. Sí. Gracias, Amparito. Ah, démosle. ¿Usted se lo va a comer? Vamos a ver qué tan bueno es para el chile. Pero así nomás. Ay, yo pensé que así. ¿Por qué? ¿Qué tan bueno son los mexicanos para comer chile? Como nada. ¿Sí come chile? Bastante. Ella no la pica. A mi papá le encanta. También. El chilpitín. El. No pica mucho, ¿verdad? Aquí cuando no enchila dicen, no, está dulce. Es que está tierno, yo creo. Está dulce, dicen cuando no enchila. Sí. Porque el que tenía Nayeli no pica. Cuando no pica mucho. Normalmente cuando siempre uno pregunta chile, el primer corte que le des, el primer corte es el más picoso de todos. Ah, ¿en serio? Entonces tiene que ver el corte también. Yo pensé que era el árbol. ¿Y en qué estado? Que unos jalapeños son grandes y no pican nada, están hasta dulces prácticamente. La variedad o tan tierna. Es variedad también, ¿verdad? Pero bien, gracias familia, gracias. Está riquísimo el desayuno. Buen provecho para todos y nos vamos para donde el abuelo porque nos está esperando. El abuelo no tiene